noche vengan todos ustedes. No tengo duda que esta es una reunión emblemática y que seguramente hará historia. La comunidad educativa, representada por todos ustedes como un subgrupo de esta que es quizá la mejor de las comunidades que los mexicanos hemos podido construir a lo largo de nuestra propia historia, y que queremos que crezca y que se reproduzca y que sea cada vez mejor y más grande. Esta comunidad nos reunimos hoy con quienes habrán de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México y el próximo presidente de la República. Porque les interesa la educación, porque les interesa la ciencia, porque se han comprometido a hacer de la educación y de la ciencia dos palancas potentes para impulsar el desarrollo del país. Hace algunas semanas, Andrés Manuel López Obrador me habló y me dijo: Juan Ramón, quiero hacer de la educación en mi gobierno la más alta de las prioridades de mi política social. Quiero pedirte que me ayudes a organizar un buen programa. Por supuesto, aquí estamos junto con todos ustedes construyendo lo que va a ser, sin duda, la mejor propuesta en materia educativa que va a poder ofrecer algún candidato a la presidencia. La propuesta del Movimiento Progresista va a ser la mejor, porque es la que mejor entiende las dimensiones reales de esta compleja trama, y porque en ella están participando un número importante de colegas, muchos de los cuales están aquí presentes. No es una propuesta que surge de las ocurrencias o que surge al calor de una campaña política. Es una propuesta que ha estado pensada y meditada desde hace muchos años en las universidades públicas, en la Academia de Ciencias, en los diversos foros en los que durante años hemos analizado el problema, hemos hecho propuestas. La diferencia es que hoy esas propuestas tienen eco en Andrés Manuel López Obrador. La diferencia es que hoy, de esas propuestas, el próximo presidente de la República va a ser una de las políticas educativas más importantes de este país. Va a reivindicar lo que durante generaciones nuestros maestros plantearon. Va a reivindicar lo que tantas veces hemos puesto muchos de nosotros en diferentes documentos. Va a reivindicar el clamor de los jóvenes. Va a educar gobernando y va a gobernar educando. Ese es el cambio verdadero. El cambio verdadero está sustentado en los hechos, en los proyectos, en los compromisos, en las acciones. Está sustentado en la gente, está sustentado en las mujeres, los hombres, los jóvenes que hoy compartimos un ideal y compartimos una convicción de que solo a través de la educación este país va a poder salir adelante. Que sin educación cualquier otro esfuerzo que se haga va a ser muy vano. Que tenemos un potencial formidable, pero no hemos tenido las condiciones para que ese potencial se desarrolle, se proyecte con fuerza, llegue a todos los rincones del país.
La propuesta del cambio verdadero va a tener en materia de educación el mejor de los ejemplos. Y en materia de ciencia, el ejemplo que la acompañe y la complemente. La propuesta educativa que hemos trabajado es una propuesta integral. Es una propuesta que abarca desde el preescolar hasta el posgrado. Es una propuesta que incluye el avance en las ciencias y en las humanidades. Es una propuesta que incluye, por supuesto, a la tecnología moderna como un instrumento complementario, complementario de lo que es su sustancia filosófica. Un proyecto educativo sustentado en valores, en principios, en ideales. Un proyecto educativo que reivindique la ética de la función pública. Un proyecto educativo que enseñe a nuestros niños y a nuestros jóvenes a pensar, a reflexionar, que los eduque para la libertad, para la tolerancia, para la crítica y la autocrítica, para el coraje frente a la adversidad. Una reforma, pues, que abarque desde los aspectos más esenciales de su concepción filosófica hasta los más importantes para su operatividad cotidiana. Será una política educativa coordinada, bien coordinada con la política científica que encabezará René Rucker, y una política educativa que también estará bien coordinada con la política cultural que encabezará Elena Poniatowska. Con la ciencia y con la cultura forman parte de todo un esquema complejo, pero fundamental para que realmente avance, como habrá de avanzar, el cambio verdadero. Y por supuesto que será también una política educativa que estará vinculada con los otros sectores fundamentales del gobierno federal y bien coordinada con el gobierno de la ciudad, con nuestro amigo Miguel Ángel Mancera. Y con todas las entidades federativas, porque va a ser una política federal en serio. Vamos a trabajar de manera coordinada con el sector energético, que habrá de coordinar Javier Jiménez Espriu. Vamos a trabajar de manera coordinada con el sector de comunicaciones. Vamos a trabajar de manera coordinada con el brazo académico de esas dos instituciones que seguirán siendo estrictamente mexicanas, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está el Instituto Mexicano del Petróleo, que en alguna época fue un modelo y un ejemplo fundamental de lo que los mexicanos éramos capaces de hacer en materia de ciencia y tecnología. Y ahí está también el Instituto de Investigaciones Eléctricas, está también el INEM, está. Vamos a integrar una política educativa para que verdaderamente el esfuerzo pueda redituar en términos de lo que todos anhelamos, que es finalmente un México menos desigual, un México más justo, un México más libre, un México más digno. Por eso, la educación va a jugar este papel en el gobierno del cambio verdadero. El conocimiento será el eje del desarrollo. Y hay que empezar con lo básico. ¿Dónde están las prioridades? Me preguntan algunos del proyecto educativo. Es difícil establecerlas de manera puntual, son muchas. Más que un listado de prioridades, lo que necesitamos es acabar de afinar la concepción equilibrada. Hay que trabajar en múltiples frentes simultáneamente. Por supuesto que lo podemos hacer. La visión es clara, el rumbo será bien trazado y tendremos
todo el apoyo del presidente de la República para lograrlo. Los 5 y medio millones de analfabetas que todavía tenemos en este país. Revisar el modelo pedagógico desde sus inicios. No podemos seguir con el mismo modelo pedagógico. Es un modelo egoísta, es un modelo obsoleto, es un modelo que mal enseña a demostrar y no enseña a pensar. Las maestras y los maestros, que verán ustedes, en su inmensa mayoría, se van a sumar a la propuesta del movimiento progresista. Nos van a apoyar y van a ser parte fundamental de esa compleja ecuación que tenemos que construir entre todos. Vamos a dejar muy claro, desde un principio, como lo ha hecho López Obrador, que la responsabilidad de la educación en este país corresponde al Estado mexicano. Ahora es un asunto de personas o de grupos, no es un asunto de organizaciones sindicales, es un asunto del Estado mexicano. Por supuesto, el Estado mexicano sabrá, como debe ser, ser respetuoso de los derechos laborales, pero sabrá también señalar con toda claridad que la responsabilidad educativa ni se transfiere ni se negocia. Lo haremos desde la base democrática del gobierno del cambio de la República. Van a ayudar. En cada escuela haremos efectivo el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí van a estar los padres de familia, ahí van a estar los egresados, ahí vamos a estar todos ayudando, vigilando, supervisando que se cumplan con los planes y programas. En cada escuela condiciones dignas, higiénicas. En cada escuela para los niños uniformes y desayunos. En cada escuela jornadas completas. Van a aprender a pensar, van a aprender también que tienen derechos. Van a aprender a exigir. Vamos a abatir la deserción escolar. No basta con que los niños entren a un buen sistema educativo. Tienen que permanecer en él y avanzar de un ciclo a otro. La deserción será un motivo de particular atención porque la mayoría de las veces, la deserción obedece a factores económicos y eso también es una misión. Por supuesto que vamos a evaluar todo lo que hacemos. Lo vamos a hacer con rigor, lo vamos a hacer con objetividad y lo vamos a hacer como tiene que ser la evaluación. Desde una posición independiente. No se puede ser juez y parte. La evaluación tiene que servir no como un fin en sí mismo, no para excluir, no para premiar a los incondicionales. La evaluación es un mecanismo para superarnos de manera individual y colectiva. La calidad será un elemento fundamental en el proyecto educativo del cambio verdadero. No vamos a ceder un ápice en materia de calidad. Al contrario. La educación media superior y superior también tendrá un trato muy especial. Por supuesto que se inyectarán recursos. Es el compromiso del presidente del cambio verdadero.
vamos a llegar de manera paulatina, pero como meta a 6 años, al 1.5% en educación superior, como lo viene planteando la UNIES desde hace ya mucho tiempo. Vamos a darle a nuestras universidades la posibilidad de que trabajen al máximo, de que crezcan al máximo, con calidad. Vamos a pedirles que hagan un esfuerzo de revisión de planes y programas de estudio, que los actualicen. Y algo que de manera particular yo he pedido al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y se ha comprometido a dar. Necesitamos plazas para los profesores y para los investigadores. Y hemos hecho ya algunos análisis que nos permiten comprometer a que si contando con el modelo debidamente afinado, si nos dedicamos a apoyar a las universidades y a las escuelas de educación media superior para que pueda usarse al máximo la capacidad existente, si capacitamos de manera sistemática y permanente a los maestros, si generamos las plazas, si hacemos una revisión periódica e innovación de los planes y programas de estudio, vamos a poder crecer en este sector tan importante de nuestra sociedad, de los jóvenes que hoy en día se quedan sin opciones educativas y sin empleo. Podemos crecer, claro que podemos crecer, y lo vamos a hacer bien, y lo vamos a hacer a un ritmo mínimo del 15% anual, lo que nos permitirá duplicar la matrícula de educación media superior y superior cuando concluya el gobierno del cambio verdadero que habrá de encabezar a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir creciendo con la vida, pero decididamente. Vamos a cuidar la calidad. Y lo vamos a hacer, colegas, compañeras, compañeros, lo vamos a hacer entre todos. Con el apoyo, por supuesto, de la comunidad académica, pero también con el apoyo de la sociedad, con el apoyo del magisterio, con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. La educación tendrá que ser ese gran eje articulador del progreso y del desarrollo. La educación convoca. La educación nos permite, inclusive, superar las naturales y bienvenidas diferencias que tenemos con quienes en este momento plantean visiones contrastantes a las nuestras. Por eso es necesario que en materia educativa haya una visión clara, muy bien definida, objetivos para poder ser mesurables, para poder ser cuantificables, para poder ser evaluables. Vamos con en estricto apego a las autonomías de las universidades, vamos a generar polos de desarrollo. Polos de desarrollo académico en diversas regiones del país, donde están aquellas universidades que pueden dar más de sí, cuentan con más recursos, tener 5, 6, 7 polos de desarrollo, en donde no repitamos lo que estamos haciendo en una y en otra, en donde podamos innovar, atrevernos a ofrecer nuevos planes y programas de estudio, para poder insertarnos efectivamente en un futuro no muy lejano en esa sociedad del conocimiento a la que muchos le apostamos como el verdadero futuro del desarrollo de México. Hoy estamos en los suburbios de la sociedad del conocimiento. Dentro de 6 años, cuando concluya el gobierno del cambio verdadero, estaremos dentro de la sociedad del conocimiento, no en las afueras. Colegas, esto es a grandes rasgos. La parte que me ha parecido esencial compartir con ustedes el día de hoy de esta propuesta que estamos construyendo entre todos, de este proyecto que habrá de ser un proyecto emblemático del gobierno del cambio verdadero. Una propuesta que corresponde al movimiento progresista. Una propuesta
que está a tono con las personalidades que encabezan este movimiento. Necesitamos ahora hacer una gran tarea de convencimiento. Salir de aquí con el entusiasmo con el que podemos ver que está finalmente a nuestro alcance la posibilidad de hacer realidad nuestros anhelos, de hacer de esa utopía que a tantos nos ha inspirado y movido durante muchos años y generaciones, diría yo, hacer de esa utopía una realidad. La educación puede ser el puente de ustedes, el mejor instrumento para lograrlo. Muchas gracias. De los jóvenes, de los estudiantes, de las instituciones de este país. Le pido, tome usted la palabra como candidato y futuro presidente. Me da mucho gusto compartir con ustedes.